Buenos días, amigos y seguidores del portal técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Nos encontramos a día 28 de marzo de 2023 en la floración de la variedad Macaco. Esta misma plantación ya la vimos el día 23 de marzo del año pasado. Hacía bastante frío, no tiene nada que ver con ahora. Y estamos nuevamente con nuestro amigo Jesús. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a coger la cámara y vamos viendo cómo, porque aquí tenemos tanto macaco como penta para ver las diferencias. Para ver la diferencia de un árbol y de otro. Perfecto. Bueno, amigos, ¿os acordáis que el año pasado la floración pues fue un poquito anterior, verdad? Sí, sí. En el caso de macaco fue anterior la floración a penta. Bueno, este año, como hemos tenido una climatología con estas temperaturas, la floración ha sido prácticamente a la vez, tanto de penta como de macaco. Ajá. Deciros que esto está imponente, ¿verdad? Claro, el año pasado produjo muy poquito porque muy poquito, se heló. Eso, porque le hizo daño a las heladas, pero es por lo alta que está esta parcela. Sí. Y se ve que con unas temperaturas o unas heladas superiores que hubo, hizo más daño que en la parte de los pentas grandes. También deciros, amigos, que claro, que el año pasado sí que es verdad que eran árboles más pequeñitos. Este año ya son árboles ya más grandes, ¿verdad? Grandes. Un año más. Van a ser 4 años en julio. Vale, perfecto. Vamos a ver un poco la fisiología de la flor. La flor es distinta totalmente, una flor bastante más gruesa, ¿veis? Bastante más grande que penta. Por ejemplo, aquí vamos a ver penta. Fijaros, esto es penta. Sí. La flor es como más pequeñita, más de color blanco, ¿verdad? La otra es un poquito más. Aquí tenemos más penta, ¿veis? Más de color, más blanquita. ¿Mm? Y la flor es mucho más pequeña. Correcto. Pero están en el mismo estadio fisiológico, vamos, en el mismo estado de apertura de flor, ¿vale? Aquí más o menos todavía. Esta plantación, pues, se puede decir abiertamente que está un poquito más adelantada con respecto a la de abajo, con ¿verdad? Con respecto a la de abajo, a la del vuelto al avero, a la penta grande. Bueno, seguimos. Al estar más alta, se ve que ha abierto antes la flor. ¿Qué diferencia entre un año y otro? El año pasado hacía un frío, ¿acordáis? Y un aire. Grande. Y este año hace una temperatura muy buena. 25 grados casi hoy, ¿no? ¿O qué? Sí, aproximadamente unos 25 grados. Vale, eso sigue siendo penta. Y aquí tenemos otra vez macaco. Este árbol, fijaros qué imponente, ¿verdad? Todavía quedan algunas flores sin abrir. Ahí, aquí. Y la verdad que está precioso. Bueno, recordaros que el jueves día 30, ¿verdad? Sí, tenemos una jornada para ver la floración in situ. Ajá. Tanto de penta como de macaco. Efectivamente, este jueves, pasado mañana, día jueves, vamos a ver esta floración para todos aquellos amigos que quieran venir a verla. Y bueno, ver cómo es el porte del árbol, ver cómo es la fisiología. Bueno, es como vegeta, ¿verdad? Porque fijaros una cosa, lo que hemos dicho siempre, esto es una rama de primer año. Y en una rama de primer año, fijaros la cantidad de flores que atesora, ¿verdad? Sí. Entonces, luego también en ramillete de mixto del año, ¿ves? En ramillete de, por decirlo de una manera, de 2 años, ¿verdad? Sí. Fijaros cómo te produce también en la rama de segundo año. Pero en una rama del año, que sería esta, fijaros qué cantidad de flores tiene. Es decir, a poco que el árbol crezca o crezca algo, ya tiene flores, que es una de las ventajas importantísimas que tiene macaco. Bueno, son hermanas, penta y macaco son hermanas, con lo cual, bueno, pues fijaros qué mogollón de flores aquí, y ya os digo, flores en ramas de 2 años y en ramillete mixto del año, o ramillete chifoncita pequeña. En fin, la verdad es que, bueno, ahora mismo, increíble. Al ser un árbol con mayor tamaño, sí, tiene mayor cantidad de flores. Correcto, efectivamente, el volumen no tiene nada que ver. Fijaros aquí, en una perspectiva, ¿verdad? Este árbol, te dije, Jesús, que se vea más o menos el tamaño, no tiene nada que ver ese árbol con ese siendo totalmente hermano, ¿no? Por ejemplo, este árbol, ¿verdad? Este árbol junto con ese, que sería penta. Que no es por nada, sino que son árboles totalmente diferentes. Y bueno, también deciros que es una poda de formación erguida, o sea que también que no está. Sí, que es como penta. La poda es sencilla, lo que pasa es que el árbol empieza a abrir, se va abriendo. Y la verdad que nos gusta muchísimo la macaco ahora mismo, ¿no es verdad? Sí. Una alternativa a penta. Sí. Como son 3 días de floración, lo que
vimos el año pasado, este año no ha habido diferencia. Sí. Pero sí es cierto que al tener un volumen tan grande del árbol, son menos árboles por hectárea, la inversión es menor a la hora de hacer una plantación. Uh-huh. Bueno, y aumentamos el tamaño del sobre árbol. Todo, sobre todo importante es lo que te digo, ¿no? Que produce. Vamos a ver el cuajado y luego que la almendra es un poquito más grande. ¿Vale? Bueno, pues saludamos a nuestro amigo Jesús del Cebas de Murcia, Jesús López Alcolea, y a Federico Vicenta, porque siempre nos gusta acordarnos de los padres, de todo el trabajo que han ido desarrollando, ¿verdad?, en estas variedades. Y, cómo no, saludar a todos amigos que nos dais ánimo, que, bueno, hace pocos días estuvimos en Oria, que nos recibimos una mención especial a nuestro canal, y desde aquí saludamos al Ayuntamiento de Oria, en especial a su alcalde, por dicho reconocimiento, ¿no? Porque la verdad es verdad que nos siguen mucho desde Almería. Pues muchísimas gracias a todos y un abrazo fuerte, Jesús. Un saludo a todos. Bueno, Jesús ya es protagonista especial en nuestro canal. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de Jesús? Que siempre dice, no, pues la culpa es tuya por haber puesto esto. Pero no, la culpa no es mía, la culpa es de él por haber apostado por este cultivo, por haber demostrado que este cultivo funciona, ¿verdad? Y el árbol puede producir más, producir menos, pero al final el cultivo es rentable, ¿no, Jesús? Sí, el cultivo es muy rentable. Pues ya está. Este año vamos a avanzar un pequeño dato que esperemos que se cumpla, ¿verdad? Se sabe o ya se ha visto que en California hay una pequeña helada, había una pequeña o gran helada, todavía no lo sabemos, y si eso es así, este año probablemente la almendra pueda subir de precio. Todos lo esperamos, esperamos que no haya ninguna helada a partir de ahora y que todos tengáis una gran cosecha, ¿entendéis? Y bueno, pues aquí estamos, cualquier cosa, duda, pues aquí estamos, amigos. Muchísimas gracias y os espero que os guste. Hasta gracias. Entonces, amigos. Adiós.